Cuando la noticia se hace pública, la verdad es que nadie entendía cómo era que todo un barrio había sido vendido. Pasaron semanas y de repente el presidente Danilo Medina pues hace una comisión, crea una comisión para que la comisión investigue el hecho de esta venta, si fue legal o no. En esta semana esa comisión rindió su informe y precisamente dijo que las ventas realizadas ahí no habían sido legales y ha sido una serie de sugerencias de lo que debe hacerse. Vamos a hacer un compendio de eso, un resumen de lo que ha establecido esta comisión y vamos a ver cómo se siente la gente en los tres brazos, porque yo creo que ahora van a poder dormir tranquilos. Este es un barrio que le pertenece a todos los moradores de la comunidad y que no vamos a permitir que ninguna empresa privada quiera venir a apropiarse de ella. Entre agradecimientos, aplausos y con carteles en mano con el mensaje de "Los tres brazos no se venden y defendemos nuestras casas", celebraron cientos de personas que residen en el sector de Los Tres Brazos el informe emitido por la comisión designada por el Poder Ejecutivo sobre la venta de terrenos de la zona. Llena de sosiego y de paz a la comunidad porque vivíamos con mucha intranquilidad, con mucha zozobra, con amenaza de esa compañía, y ese informe viene a devolvernos la paz y la tranquilidad a todos los moradores de esta comunidad. Y es que durante largos meses Los Tres Brazos se encontraba en los titulares de los periódicos, denunciando el tormento que estaban viviendo luego de que una compañía llamada Titulatec había ido a sus hogares diciéndoles que debían pagarles los títulos de terrenos donde habían construido sus casas. Hace alrededor de año y medio que ellos empezaron con ese proceso, pero acentuaron el proceso alrededor de 8 meses, que visitaban todas las casas, 1, 2, 3, llegaron a visitar 50 veces una casa, esos vendedores de Titulate, en procura de que nosotros le compráramos lo que por ley, por derecho, nos pertenece. Los Tres Brazos es un sector que se empieza a ocupar en los años 80, luego del paso del ciclón David, cuando el presidente Antonio Guzmán, mediante un decreto, utiliza esa área, propiedad de las empresas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, para que personas que habían perdido sus viviendas recibieran terrenos y fueran asentadas allí. Sin embargo, aún estando este sector completamente habitado, con alrededor de unos 80.000 habitantes, CORDE vendió las parcelas 153-1 con una extensión superficial de 188.659 metros cuadrados, la parcela 153-2 con una extensión de 910.054 metros cuadrados y la parcela 155 con una extensión de 115.148 metros, que comprenden el sector de Los Tres Brazos completo, a la empresa Infepa, Inversiones Fernández Parache y Asociados, creada hace 11 años y presidida por Domingo Gerardo Lebrón de Los Santos. CORDE tiene esos terrenos y quiere sacar provecho económico. Identifica a Inversiones Fernández Parache y le propone el negocio. Fernández Parache hace el negocio y compra a cuatro pagos, cuatro parcelas del Distrito Nacional. Y entonces se asocia con Titulatec, que es una empresa también creada a propósito de este negocio, para la operación de venta de los terrenos. Las negociaciones entre Infepa y CORDE vienen dándose desde el año 2009, cuando en esta carta dirigida por el ingeniero Leoncio Almanzar, director de CORDE, al presidente de Infepa, el señor Domingo Gerardo Lebrón, detalla el proceso en que se llevaría a cabo la venta. Meses después, en el año 2010, se formaliza el negocio. CORDE vende a Infepa las tres parcelas a un precio de 80 millones de pesos, los cuales se pagarían en 4 cuotas. Uno no sabe si lo han pagado, porque no hay ningún documento que diga que ellos lo pagaron, porque se establecen 4 pagos y los pagos grandes son los últimos. El primer pago está en el contrato. El primer pago era de 4 millones de pesos para firmar el documento. El segundo sería el 22 de marzo del 2010 por otros 4 millones más. El tercer pago se haría 90 días después por 36 millones de pesos. Y el otro pago por 36 millones más a los 180 días siguientes a la fecha de pago anterior.
Y fue así como Infepa compró todo un sector habitado. Este traspaso de ventas no fue aprobada por el Congreso, ni tampoco respetó un decreto emitido por el presidente Antonio Guzmán. Es entonces, 4 años después, que crean a Titulatec, presidida por el señor José de Paul Dominici, quien, en las nóminas del Ministerio de Relaciones Exteriores, aparece como director de la Dirección de Administración, y la ingeniera Inés Gómez, quien en ocasiones anteriores había hecho negocios con Corde y quien contacta a Infepa para que fuera el inversionista del negocio. Titulatec se crea con el fin de comprar terrenos invadidos para legitimar el derecho de propiedad a personas que ocupen los terrenos y que a través de ellos consigan sus certificados de títulos legales. Titulatec compra en el año 2013 el 50% de los terrenos a Infepa a un monto aún mayor. La parcela 155 la compraron a 9.500.000 pesos. La parcela 153A1 la compraron a 15.500.000 pesos. Y la parcela 153A2 por un monto de 75 millones, para un total de 100 millones de pesos. Metros de terrenos que Infepa compró a Corde por un valor próximo a los 70 y 80 pesos, Titulatec estaba vendiendo el metro a los residentes de Tres Brazos a 2.500 y 4.000 pesos, dependiendo de las áreas. Un negocio que parecía ser brillante y brindaría beneficios económicos a unos cuantos, pero tendría como resultado el dolor de cabeza de toda una comunidad. Tú tienes que multiplicar cuántas veces 80 es para llegar a 2.500, que es el promedio, porque las tierras que están abajo del río, que son las más deprimidas, ellos la están vendiendo a 900, pero hay otra que la están vendiendo a 4.000 y pico. Entonces, 2.500 es más o menos como la media, que es más caro a como yo compré en Alto de Arroyo. La forma de Titulatec abordar a los residentes era acercándose a las casas explicándoles lo importante de poseer los títulos de terrenos que ellos habían adquirido, y para llamar la atención de aquellos que se negaban a entrar en el negocio, les hacían ofertas atractivas. Y los beneficios que ellos estaban brindando eran engañosos, porque siempre llegaban a los hogares diciéndoles que cayeron en oferta, que si iban a visitarlo en esa semana le iban a hacer un descuento, que fueran que por esa semana le tocaba a ellos, que ellos escogían 10 personas para que cayeran en eso. Después andaban con una guagua voceando por ahí por la calle el día de la madre del otro año, que cada madre que llevara de 5 mil pesos le bajaban un 10% de descuento. Y este solar salía en 238 mil pesos. Pero a 7 años serían 476 mil pesos, casi medio millón. Mucha de la gente que empezó a pagarle a Titulatec empieza a hacer el pago por tres signos. Una, se establece en un local que es propiedad del Estado, que es el Club de Billeteros. Dos, aparece un juez del Tribunal Superior de Tierras como una de las personas que le explica el proceso. Y tres, se instala una oficina del Banco de Reservas. Son tres elementos que le dan credibilidad. Ante esta situación y las tantas llamadas de los comunitarios a que el gobierno interviniera, el 28 de diciembre el presidente Danilo Medina emitió el decreto 392-16, en el que ordenaba la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa de los Tres Brazos. Y el pasado miércoles 1 de febrero, una comisión evaluadora de la venta de los terrenos concluyó que la operación es cuestionable en su esencia, nunca debió llevarse a cabo bajo los términos en que se hizo y que violó la Constitución dominicana. El informe, que consta de 41 páginas, fue dado a conocer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en una rueda de prensa del Palacio Nacional, en la que participó el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes, y el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet. El informe agrega que, además, contaba con un esquema comercial altamente perjudicial para el Estado dominicano, por lo que el gobierno no debe reconocer la venta realizada y, en cambio, garantizar el derecho de sus habitantes a fin de que sean reconocidos como legítimos propietarios. También indicó que la propiedad fue tramitada a un costo muy por debajo
Infepa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes y que los trabajos de deslinde y subdivisión de los agrimensores de Corde tienen errores y graves discrepancias. Obviamente que el titular de Corde en ese momento, el Leoncio, cometió una acción que violó como cuatro leyes, violó la Constitución de la República, violó la ley de reforma de la empresa pública y violó la propia ley de Corde, porque no tenía facultades legales para hacer esa operación de la manera que se hizo, y también la ley de ventas y contrataciones públicas. El informe recomienda sea llevado al Ministerio Público para que se determine si en esta operación queda comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma. El pasado jueves se dio a conocer en un comunicado de prensa que el presidente Medina acogió todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la comisión e iniciaría de inmediato un proceso de disolución de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Corde, y de la Comisión de Reforma de Empresa Pública, CREP. Nos dirigimos a las oficinas de Titulatec, cuyos ejecutivos Inés Gómez y José de Paul aseguran que en todo momento han trabajado de buena fe y que ahora quieren satanizar sus operaciones. Porque se le ha vendido con una mentira vil que se iban a desalojar. En nosotros nunca ha estado ni siquiera pensarlo, porque seríamos más que locos, y esa no es. No somos locos, no hay locura en esta empresa, que es una empresa que quiere crecer y aportar al país. Aseguran que ya han transferido títulos a más de 1.200 personas residentes de los Tres Brazos y que simplemente respondieron a una propuesta realizada por Corde. Tengo que confesarle que quedamos estupefactos, porque un informe lleno de contradicciones, con unas resoluciones de anular operaciones realizadas hace, como decía la ingeniera, hace bastante tiempo, unas operaciones que fueron avaladas y certificadas por el Consejo de Corde. Hoy día varios de los miembros de la comisión que están desautorizando a Titulatec fueron quienes supuestamente estaban al tanto de todas las operaciones. Nosotros, antes de que se constituyera la comisión de titulación creada mediante decreto 624-2 del señor presidente de la República, nosotros habíamos visitado al señor Montalvo y a su vez posteriormente nos envió donde el señor Dantes Díaz, y ellos dos conocen perfectamente cómo ha ido paso por paso este proyecto de titulación. En estas cartas dirigidas al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en el año 2013, muestran cómo Infepa mantiene al tanto al ministro como al director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado del proyecto. En tanto, hacen un llamado al presidente a que se haga una reflexión para que se llegue a un acuerdo amigable en donde ninguna de las partes salga afectada. Es importante mencionar que luego de que se emitiera el informe, las oficinas de Titulatec han recibido varias amenazas de residentes de los Tres Brazos que ya habían empezado a pagar el financiamiento y exigiendo que les devuelvan su dinero. Como en este video se ve un hombre en sus oficinas con un tono amenazante y que les exige el dinero que habían avanzado y que era capaz de cualquier cosa. Sí, no, óyeme. Tu dinero va a aparecer. Sí, ok. Es mejor que aparezca. Mejor. Aunque sea chévere, es mejor. Porque no quiero... Es como le digo, la persona que no duerme es mejor que se muera. No, yo estoy diciendo... Nos comunicamos con el señor Domingo Gerardo Lebrón, quien figuraba en el contrato como presidente de Infepa, y nos informó que ya no formaba parte de Infepa desde el año 2011 y que vendió su parte al señor Carlos Gómez Williams, quien es el hermano de Inés Gómez y quien aparece en el contrato de venta entre Infepa y Titulatec como representante, o sea, un negocio que queda entre familia. Y aún el informe indicando que las ventas se realizaron de manera ilegal, nos sorprende ver cómo también se llega a un acuerdo con dos bancos del país, Fiduciaria La Nacional y el Banco de Reservas, sin aún haber adquirido los títulos de propiedad. Aunque ya el Estado ha buscado una solución a un problema creado por el mismo Estado, esto nos demuestra el poder que tiene un funcionario público en nuestro país, que con tan solo una decisión que tomó pudo afectar la vida de miles, que por cierto, no ha dicho ni una sola palabra.
¿Se quedará esto así o se penalizará este caso? Esa es la otra pregunta que esperamos se responda en los próximos días.